efectuaremos un programa de posturas muy completo. Vamos a abordar todo el organismo y todas sus funciones. Y vamos a comenzar con la postura para soltar la musculatura. Dirigid la atención mental a la base de la espina dorsal, o bien tomad conciencia del cuerpo o de la respiración. Lo verdaderamente importante es estar muy atentos a lo que estamos haciendo y evitar las distracciones, las divagaciones de la mente. Estamos aportando mucha sangre al cerebro para mejorar su funcionamiento. Estamos a la vez estirando y soltando toda la musculatura del cuerpo, y esta postura también nos induce a interiorizarnos, tranquilizarnos, desconectar de todo para conectar con nuestro ser interno, sedar nuestro sistema nervioso y tranquilizarnos en general. Ascended lentamente y relajación de pie. Todas las posturas tienen una notable influencia sobre el sistema endocrino y van poco a poco perfeccionando el funcionamiento de las glándulas. Todas las posturas estabilizan la acción cardíaca, favorecen el aparato digestivo, el respiratorio y sobre todo el aparato locomotor, ya que vamos previniendo con las diferentes posturas toda clase de desórdenes del aparato locomotor. Postura de la torsión de pie en la modalidad de las manos en la nuca. Como todas las posturas de torsión, es excelente para barrer, limpiar, eliminar todas las contracturas, las crispaciones en la espalda. Por eso podemos estar concentrados en la espalda, o bien, repito, en la respiración, o en la postura misma, en el esquema corporal. También uno puede estar más atento a sí mismo, hacia adentro, interiorizarse, o también captar las sensaciones burdas, sutiles, que se van presentando en el cuerpo. Deshacemos lentamente la postura para invertirla. Cambio. La atención en todo momento va rigiendo los movimientos corporales, y así vamos logrando una perfecta unión, yoga, unión de cuerpo y mente, consciente e inconsciente, la propia identidad y el alma cósmica. Deshaced y relajación. Aprovechad la relajación para soltar, soltar, soltar. Experimentad vuestra musculatura y dejad que se vaya relajando profundamente. Postura de la media rueda, del grupo de flexión de la espina dorsal hacia detrás, concentración en la región lumbar. Muy atentos, sed cuidadosos, nunca os extralimitéis en los esfuerzos. Vivid el cuerpo, sentirlo. Ascended, inspirad, relajaos. La postura de la media rueda, como todas las posturas del grupo de flexión de la espina dorsal hacia detrás, estira muy vigorosamente, revitaliza todos los músculos anteriores del cuerpo, y en contraparte
ejerce un profundísimo masaje sobre la región lumbar y favorece la acción renal en general. Repetid. Cada uno ejecuta la postura hasta donde le sea posible, y es mediante la práctica asidua que vamos poco a poco consiguiendo completar todas las posiciones. Ascendemos y relajación. En la medida en que vamos practicando, reeducamos toda la musculatura, alargamos el músculo y lo flexibilizamos. También vamos logrando elasticidad para la espina dorsal, para las articulaciones, los tendones, los nervios, y así la postura se va completando y cada día va siendo más confortable, más libre de cualquier tensión, y poco a poco también el esfuerzo va siendo más moderado. La postura del elefante. En realidad ahora contrapostura, puesto que complementamos la postura anterior del grupo de flexión hacia detrás con esta postura del grupo de flexión hacia adelante. Quien no pueda alcanzar el suelo con las palmas de las manos, aproxima las manos al suelo hasta donde le sea posible. Las piernas bien estiradas, la concentración en la base de la espina dorsal o el entrecejo, y la cara, como veis, queda paralela al suelo. Ascended, inspirad, relajación. Habéis visto que hay posturas que hacemos una vez, otras dos veces, se pueden hacer también tres veces. Como os decía en una de las anteriores sesiones, vosotros mismos luego podéis ir planificando vuestros programas de acuerdo al tiempo del que dispongáis para la sesión de yoga. Pero en cualquier caso, os recuerdo, la clave del éxito es la práctica. Aunque sea unos minutos diarios, tratad de practicar. Postura de la media luna, que haremos dos veces por cada lado y que es del grupo de flexión de la espina dorsal en lateral, y la concentración, por tanto, la podemos aplicar al costado o a la columna vertebral. Siempre haciendo la postura al límite razonable, pero no extralimitándose. Personas mayores, personas con desórdenes del aparato locomotor, tienen que hacer todo con mucha más cautela o incluso a modo de rehabilitación. Ascended, inspirad, cambio. Las posturas pueden ser practicadas por toda clase de personas, sanas, enfermas, jóvenes, mayores. De hecho, en mi centro de yoga doy clases a personas con 80 o más años de edad, pero indudablemente hay que tener en tal caso más cuidado en la ejecución de las posturas. Ascended, inspirad, relajado. Las personas con trastornos orgánicos deben consultar preferiblemente a su especialista, pero cada día es mayor el número de médicos que envían a sus pacientes a la práctica del yoga
y que ellos mismos lo practican, porque el yoga, como ya dijimos, es la primera ciencia integral de la salud y el precursor de la ciencia psicosomática. Repetit. Mente atenta, respiración tranquila por la nariz, esfuerzos muy bien dosificados al límite, realizándolos siempre paulatinamente. Aquellos que practicáis asiduamente podréis también ir poco a poco prolongando el tiempo de mantenimiento en las posturas, con lo cual ejerceréis más masaje sobre los órganos internos y podréis mejor interiorizaros. Ascended, inspirad, cambio. El cuerpo es un precioso instrumento vital y podemos utilizarlo para elevar la conciencia, desarrollar la concentración, unificar mente y cuerpo y lograr un estado de mayor plenitud y de mayor bienestar. Ascended, inspirad, ahora extendeos en el suelo sobre la espalda y relajación. Vamos a ejecutar ahora un ejercicio de respiración sumamente valioso. Es la respiración de las cuatro fases iguales que os explico. Tenemos que tomar el aire lentamente por la nariz a llenar todo el tórax. Es respiración básicamente torácica, no la parte alta del tórax, sino todo el tórax. Y el tiempo que invertimos en la inhalación es el que tenemos que invertir en la retención a pulmón lleno, en la exhalación y en la retención a pulmón vacío. Por eso es el ejercicio de las cuatro fases iguales. Cada persona debe encontrar su propia fórmula de tiempo, dependiendo de la inhalación. Si necesitas, para llenar todo el tórax de aire, contar hasta 5, esa es tu fórmula, 5, 5, 5, 5. Otras personas necesitarán 6, 7, 8, 9 segundos y otras personas 3, 4 segundos. Cada uno debe encontrar su fórmula basada en el tiempo que inviertas en la inhalación. Lo mejor es contar. Y ese tiempo, insisto, es el que va a servirte de baremo para inhalación, retención a pulmón lleno, exhalación, retención a pulmón vacío. Podemos ejecutar este ejercicio de 10 minutos en adelante, pero si no tienes tiempo, lo puedes hacer 3, 4, 5 minutos. Muy concentrado, siguiendo con mucha atención todo el proceso de la respiración, sintiendo cómo el aire viene, lo retienes, lo exhalas y vuelves a hacer retención a pulmón vacío para volver a inhalar. Esta respiración armoniza todos los ritmos fisiológicos, nos permite descansar en profundidad, estabilizar el corazón e ir poco a poco favoreciendo los pulmones y las vías respiratorias. Podéis ejecutar este ejercicio respiratorio tanto extendidos, como está la profesora Luisa, como sentados o incluso de pie o incluso también caminando. Lo importante es practicar, practicar
practicar. ¿Recuerdas el adagio? Así como piensas, así eres. En el yoga le concedemos, pues, muchísima importancia al pensamiento positivo. Y también tratamos de ir transformando la mente a través de la práctica del yoga psicofísico y de la meditación. La meditación. Todos deberíamos practicarla. Es un hábito extraordinario como medio de higiene mental y de salud emocional. La meditación. Una práctica para desarrollar y transformar la mente, para conseguir que los modelos de pensamiento que originan sufrimiento vayan siendo dejados de lado y podamos cultivar actitudes mentales positivas. ¿Qué es una actitud? Una actitud es el modo en cómo nosotros tomamos, enfocamos las cosas. Si la actitud es sana, equilibrada, estable, todo nos afectará menos neuróticamente. Pero si la actitud no es la adecuada, todo ejercerá sobre nosotros una influencia desestabilizante. ¿Qué actitud propone el yoga? ¿Qué punto de vista, qué enfoque, qué estado de la mente? Pues una actitud basada en la armonía, en la atención aquí y ahora, a cada momento, en el sosiego interior, el contento interno, la lucidez, la compasión. El cultivo de la atención hay que llevarlo a cabo en cualquier situación o circunstancia. Cuando como, como. Cuando paseo, paseo. Cuando hago una caricia, hago una caricia. Cuando disfruto, disfruto. Y si llega el momento de sufrir, sufro. Pero con conciencia, sin desfallecer, tratando de fortalecer así mis mejores energías. Hay actitudes que tenemos que cultivar para que esta mente que engendra tanto conflicto y desdicha empiece a producir un estado de paz y de contento. Por ejemplo, en lugar de preocuparte, ocúpate. La preocupación es neurótica, la preocupación no conduce absolutamente a nada, pero hay que ocuparnos conscientemente de cada cosa en cada momento y circunstancia. O, por ejemplo, evita la mente conflictiva. La mente conflictiva es la que genera conflicto, constantemente fricción, incertidumbre. Debemos tener una mente más fluida, más permeable, que sepa armonizar con cada situación, encontrando el punto de menor resistencia. O, por ejemplo, las actitudes mentales negativas nacidas de emociones nocivas, la envidia, el odio, los celos, la malevolencia, la avidez. ¿De qué nos sirve todo eso? Son emociones basura que nos causan mucho dolor y mucho malestar. Ya seguiremos hablando de las emociones y de las actitudes, pero lo importante es que en la vida diaria vigiles un poco tu mente, tus reacciones, tus comportamientos mental, verbal, corporal, y que trates de imprimir a cada instante de tu vida un poco más de lucidez y de sosiego, porque la vida se hace momento a momento, y si este momento estás más sosegado y más lúcido, es mucho más probable que el momento siguiente estés también más lúcido y más sosegado. Recuerda, la atención hay que mantenerla en todo momento y circunstancia.